Las alianzas y megacoaliciones rumbo a las elecciones han dejado un mal sabor de boca al existir inconformidades por parte de los diferentes grupos partidistas que no fueron elegidos a candidaturas de puestos de elección popular. Tal es el caso de la megacoalición PRD, PT y Convergencia, que para empezar estaba contemplado el PAN, pero en un hecho inesperado prefirieron irse solos a la campaña por la gubernatura con Alicia Ricalde Magaña. También en el renglón de las negociaciones salieron raspados al no haber inclusión de Helmy Villanueva y otros tantos. Para tal motivo, Convergencia, por ejemplo, tuvo que negociar con los partidos que van en coalición para que les sean otorgadas candidaturas. Convergencia nomina el candidato a presidente municipal de Solidaridad, de Playa del Carmen, nomina el diputado uninominal del Distrito 9, también con sede en Playa del Carmen, pero es finalmente representante de Tulum y Playa, nomina el Distrito número 3 de Chetumal y tiene regiduría en Benito Juárez, tiene dos regidurías aparte de la candidatura a presidente municipal. También en el PRI se tienen fricciones, estas son menores, pero también, por ejemplo, el Verde quería que la exsenadora Ludivina Menchaca fuera a la alcaldía como candidata, pero se la dieron a Guadalupe Novelo. Lo que sí es un hecho es que los descalabros por los puestos de elección popular dejan a algunos fuera de la jugada, motivo por el cual la negociación y el diálogo son de suma importancia, aunque se dice que los puestos de elección popular para los verdaderos líderes o personas que buscan el bien común no existen, es pura política o incluso pago de facturas o el de un favor. Hay que entender que cada partido tiene que procesar sus diferencias internas, que los acuerdos tuvieron como base y fundamento que todos los partidos conserváramos en principio lo que teníamos y que creáramos las condiciones para el crecimiento. Ese fue, digamos, el hilo conductor de la negociación. Después vino una variable muy importante, la estrategia político-electoral. Con imágenes de Alejandro Jiménez, Juan Carlos Mendoza, Notivisión.